Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todos los presentes. Es para mí una satisfacción presentar a José Esteve Rodríguez. Me une con él algunos recuerdos comunes, especialmente de la época de mi licenciatura, cuando hacía la carrera de Historia en el campus Donostierra de Deusto. Simplemente haré una presentación breve. Son 70 años de vida, de una biografía muy intensa dedicada al trabajo y al estudio. José Estévez es diplomado en Ciencias Eclesiásticas. El año 73 obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y luego el año 90 se doctoró en Historia. Su carrera docente se ha centrado, por un lado, en el Centro Nazaret, en estudios preuniversitarios, y por otro lado ha sido profesor de Historia en la Universidad de Deusto, como he dicho, en el campus de San Sebastián. Fue uno de los profesores más, llega el momento de decirlo, más populares de mi promoción y uno también de los que más entusiasmo sabían comunicar al alumno, tanto en sus explicaciones como también por el dinamismo con que sabía exponer y presentar ante el alumno los conocimientos. Su labor investigadora se ha centrado especialmente en la cuestión de las identidades culturales y con ella también de las identidades nacionales en Galicia, de su zona de procedencia, en el País Vasco, donde ha ejercido fundamentalmente la docencia, donde ha desarrollado su vida profesional, y también Cataluña. La comparación de estos tres casos, de identidad cultural, de desarrollo de la conciencia nacional, que precisamente corresponden a las siglas de Galeusca, Galicia, Euskadi, Cataluña, han constituido el motivo de muchos de sus trabajos de investigación que se han concretado en artículos y en libros y también va a ser el motivo de, o el hilo conductor de su exposición que ahora van a escuchar. Simplemente estudio comparativo de tres casos de nacionalismo y también, en principio, su desarrollo a lo largo del, en este caso, de la época de la Segunda República. Sería un comportamiento muy pretencioso por mi parte, robarle más tiempo a Sose y, en fin, le cedo la palabra. Bueno, arratsaldeon denoi, en primer lugar quiero agradecerle al profesor José Ángel Lema su precisa y generosa presentación. Guardo de él un excelente recuerdo porque fue uno de los mejores alumnos que pasó por la Facultad de Geografía e Historia de los conocidos como UTG de Donosti y ahora ejerce en la Facultad de Geografía e Historia de la UPV en Vitoria-Gasteiz. El objeto de mi charla va a ser el Galeuzca y Guipúzcoa en una fecha muy concreta, en 1933, que es cuando nace este movimiento con ese nombre, Galeuzca. Y especialmente desarrollaré la labor que realizó la cúpula del Guipúzco-Burubáchar a la sazón presidida por Telesforo de Monzón y cuyo secretario era Teodoro Hernán Dorena, en la gestación de este movimiento en 1933 y su desarrollo posterior durante la Segunda República. Antes de iniciar la charla es necesario hacer una breve introducción, un pequeño atrio preparatorio de lo que voy a explicar, con una serie de consideraciones. En primer lugar, la utilización de las siglas Galeuzca, que restringen los nombres de Galicia, Gal, Euz, Euskadi y Cataluña, Galeuzca, fue una feliz iniciativa del GBB, presidido por Telesforo de Monzón, en connivencia con el secretario de Palestra, una entidad culturalista catalana, que se llamaba Josep María Batista y Roca y que se gestó durante unas conversaciones en Barcelona durante la primavera de 1933. El nombre aparece por primera vez exactamente el 13 de mayo de ese año en un diario nacionalista bilbaíno que se llamaba Euskadi, Euskadi.
En segunda consideración, el movimiento galeusca es originariamente político, porque ahora también lo hay un galeusca de escritores, de traductores, de editores, etcétera, pero originariamente es un movimiento político de los nacionalismos de las tres naciones periféricas que decidieron articular este bloque unitario con el fin de luchar frente al tradicional centralismo del Estado español. Por lo tanto, puede definirse como la búsqueda constante, concretada en pactos cíclicamente sellados, de una entente, de una unión nacionalista vasco-galaico-catalana para conseguir mayores cotas de soberanía que iban desde una autonomía para unos, otros querían llegar al federalismo, algunos al confederalismo y otros directamente iniciar un proceso de independencia. Tercera consideración. Diferentes historiadores han estudiado estas alianzas periféricas, incluida la Declaración de Barcelona de 1998 o el más reciente Galeuskat del 2006, bajo un prisma profundamente pesimista y lo han calificado de rotundo fracaso. Yo la verdad es que discrepo de esta apreciación, aunque no soy tan optimista como para caer en la solidaridad en estado químicamente puro, Los acuerdos galeuscanos de las tres naciones sin Estado han sido tan operativos como muchos convenios internacionales que han suscrito Estados nacionales y que los han pasado por debajo del arco de triunfo cuando sus intereses políticos, económicos o de otro tipo pues han estado en entredicho. Por otra parte, todo historiador sabe que los nacionalismos, en ellos, existen lazos religadores de carácter emocional que cuantitativamente no se pueden apreciar en la documentación escrita, pero que simbólica y cualitativamente han operado a largo plazo en el entramado sociopolítico y estos vínculos influyen en la sedimentación de un espacio cordial de sociabilidad interrelacional entre distintos pueblos o naciones, en este caso serían las tres naciones periféricas. En cuarto lugar, hasta 1923 las relaciones se redujeron a contactos esporádicos, puntuales, muy coyunturales y bilaterales entre regionalistas o nacionalistas catalanes y gallegos o catalanes y vascos. Pero a partir de 1923 las vinculaciones ya serían tripartitas, serían pactos trinacionales, más consistentes además, no tan puntuales, aunque hay que reconocerlo, de una operatividad limitada y alternante. En quinto lugar, no todos los pactos fueron firmados por todas o casi todas las fuerzas nacionalistas del espectro político de las tres naciones periféricas. Los más integradores fueron la Triple Alianza de 1923, el Pacto de Compostela o Galeuzca de 1933, que es el que fundamentalmente voy a estudiar, y los diferentes anteproyectos de pactos articulados ya en el exilio, en 1944 y 1946, por ejemplo, en Argentina o en México, y otros posteriores, como el de 1959 en Venezuela, o la Declaración de Barcelona de 1998, estos últimos solo fueron asumidos por un escaso número de partidos políticos. Y por último, también conviene señalar, en sexto lugar, que existe una variada gama en cuanto al carácter reivindicativo. En este sentido, los más radicales hay que reconocer que fueron la Triple Alianza de 1923, que proclamaba directamente la independencia, incluso hacía dos alusiones a la lucha armada, si era preciso, y el Galeuzca de Venezuela de 1959, que también pretendía directamente la independencia. Los demás eran partidarios del federalismo o del confederalismo, que no son cosas exactamente iguales, e incluían también el derecho de autodeterminación. Teniendo en cuenta estas apreciaciones previas, voy a iniciar ya el desarrollo. El proceso galeuzcano tiene unos inicios que hay que cimentarlos en el primer referente, que es la Triple Alianza de 1923. En junio de ese año, una fuerza recién fundada en Cataluña, Acció Catalana, lanzaba un llamamiento a los nacionalistas gallegos y vascos para iniciar un bloque trinacional con el fin de desvincularse del Estado español, aprovechando la crítica y coyuntura por la que este pasaba en ese momento, en el año 1923. Momentos previos a la dictadura de Primo de Rivera. Inmediatamente respondió al Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que era la rama más radical del nacionalismo vasco en esa fecha,
Después también se unió como Unión Nacionalista Vasca, que era menos radical que el PNV, las Irmandades da Fala, la Irmandade Nacionalista Gallega, Estat Català, ya por parte de Cataluña, y una entidad que se llamaba Unión Catalanista, que aunque no era un partido político, era una unión de una especie de centro cultural que aglutinaba muchos nacionalistas, unos ya militantes de partidos y otros que no lo eran. Con motivo de la celebración de la Diada Nacional Catalana el 11 de septiembre, pues se llevó a cabo la firma de este pacto que se conoce con el nombre de la Triple Alianza. Y aquí tienen ustedes el documento original que se encontraba con las correcciones hechas por el propio personaje en el archivo Jaume Bofill i Mates, uno de los firmantes por parte catalana de ese partido llamado Acció Catalana. Este pacto, donde hay, como les dije, algunas alusiones incluso a la lucha armada en dos ocasiones, de una forma un poco eufemística, pues no tuvo operatividad porque a los dos días se produjo un golpe militar. La dictadura de Primo de Rivera, el día 13 de septiembre, precisamente adelantó Primo de Rivera el golpe, lo tenían programado para el 15, y lo adelantó por los, según ellos, los militares, según los excesos cometidos el día de la diada, y en concreto a consecuencia de la firma de este pacto, porque ellos consideraban que estos excesos eran un tema tabú para digerir por parte del ejército español. Y claro, esto hizo inviable ese pacto. Al día siguiente, sin embargo, el día 12, pues aparecerían en esta revista humorístico-satírica que se llamaba La Tralla, aparecerían algunas caricaturas referentes a este pacto. Ahí tienen ustedes a Panois, una estrebada y trencar en tantas cadenas. Arriba, muchachos. Dentro de poco romperemos tantas cadenas. Se ve a un gallego, un vasco y un catalán tirando del Estado español, que es esa piedra dura, recia, y al fondo Abdelkrim, que es la República del Rif, se está riendo y frotándose las manos porque van a disgregar el Estado español y puede salir triunfante el independentismo marroquí. Esta misma dibujo de la tralla de ese día, están sellando una especie de juramento, un vasco, un gallego y un catalán, indicando la firma sagrada casi de ese pacto de la Triple Alianza. Este pacto de la Triple Alianza se firmó exactamente en este local que tienen ustedes ahí, la sede del CACHI, Barcelona, 1923. El CACHI era un centro autónomo de dependientes de comercio e industria. Eran un sindicato de tenderos e industriales. Y ahí es donde se firmó ese pacto de la Triple Alianza el día 11 de septiembre. Y lo firmaron el Partido Nacionalista Vasco, Elías de Gallastegui, dirigido en aquella época, como Unión Nacionalista Vasco, lo pospuso a la celebración de una asamblea que no se pudo celebrar. Estuvieron presentes Julián Arrién y Jesús Mari Leizaola, que perdió el sombrero, por cierto, al escapar de la policía en la manifestación. Estat Català, dirigido por Macià, Francesc Macià, conocido como el AVI, Irmandades da Fala gallegas, que en ese momento lo firmó Federico Zamora, Irmandade Nacionalista Galega, Vicente Risco, y Unión Catalanista, que lo firmó Josep Riera i Puntí. Intervendrá después en el 33, en la renovación del Galeuzca. Claro, al no poderse celebrar, esto quedó pospuesto, pero durante la dictadura de Primo de Rivera, en el exilio, se intentó renovar este pacto de la Triple Alianza y se firmarán una serie de anteproyectos de pacto que voy a mencionar de pasada, como por ejemplo el anteproyecto de Liga de Naciones Oprimidas, que se firmó en París el 9 de septiembre de 1924, y que lo firmaron los que habían firmado la Triple Alianza, y en ellos se añadía un llamamiento para que se adhiriesen a esa Triple Alianza firmando una especie de Liga de Naciones Oprimidas Mundiales, Filipinas, Egipto y la República del Rif.
El segundo pacto, ya en el exilio, fue el Pacto de la Libre Alianza, que se firmó al año siguiente, el 8 de enero de 1925, también en París. Se creó un comité y en él firmaron el pacto los tres de la Triple Alianza, es decir, las tres naciones periféricas, pero también se integraron, la CNT se integró en el pacto para luchar contra la dictadura de Primo de Rivera. En ese mismo año, Maciá procuraba agregar más fuerzas para derribar la dictadura de Primo de Rivera y viajó a Moscú y allí firmó un pacto el 16 de noviembre de 1925 en el que se agregó, además de los anteriores de la CNT, el Partido Comunista. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que para derribar a la dictadura de Primo de Rivera se habían producido, en primer lugar, un intento de sublevación de militares de graduación media que fracasó. Se conoce con el nombre de la San Juanada. El mismo Maciá intentó invadir desde Francia, por Cataluña, el Estado español, el 4 de noviembre de 1926 y fracasó también. Iban allí una serie de patriotas, así llamados catalanes, con ayuda de 300 antifascistas italianos y fracasó porque entre los antifascistas italianos había un espía. Hoy se habla también del espionaje. En la historia, como ven, casi muchas cosas se repiten. Y por no hacer caso de la historia, volvemos a caer en los mismos errores. Hay un refrán muy viejo que dice, el que desconoce el pasado está condenado a repetirlo de forma trágica. Y bien, es verdad algunas veces. Bien, pues entonces, aquí también un espía, que era nieto de Garibaldi, Ricardo Garibaldi, denunció a la policía francesa, fracasa el intento de Prats de Molló y entonces Maciá se da cuenta que hay que abandonar la vía armada y la vía insurreccional y buscó una vía política en la cual confluyesen todas las fuerzas de oposición a la dictadura mediante el derribo de una vía política. Y ese es el conocido como Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, en que estuvieron todos presentes menos el nacionalismo vasco, cuyas razones sería muy largo de explicar. Lo cierto es que en este pacto estuvieron presentes varias fuerzas nacionalistas catalanas y el galleguismo, indirectamente, a través de Santiago Casares Quiroga, no estuvieron los nacionalistas vascos, pero sí estuvieron las fuerzas que se oponían a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía de Alfonso XIII. En ese momento ya no estaba la dictadura de Primo de Rivera, ya estaba lo que se llamaba la dicta blanda. Ya había caído el Primo de Rivera, pero no se había instaurado la República. Entonces, en ese pacto de San Sebastián se puede considerar también como un pacto en que hay un proyecto de todas las fuerzas de oposición de derribar la monarquía y instaurar la República. De hecho, la República se instaura al año siguiente, el 14 de abril de 1931, y ya instaurada la Segunda República, hay lo que podríamos decir una marcha hacia el Galeuzca. Durante los dos primeros años, lo que se conoce con el nombre de el bienio constitucional o reformista, hay varios llamamientos a volver a instaurar una especie de triple alianza. Pero todos estos llamamientos que se producen en el año 31 y el año 32 fracasan. Incluso hay llamamientos para instaurar en el Congreso un bloque trinacional que hubiera servido de bisagra. No hubieran podido gobernar sin él, porque estaba Esquerra Republicana de Cataluña, que tenía muchos diputados, estaba el Partido Nacionalista Vasco, estaba el Partido Galleguista con cuatro, etc. Había un partido federal y no se pudo instaurar este bloque en el Parlamento Republicano, entre otras razones porque había muchas disensiones entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV. Esquerra Republicana de Cataluña era claramente laica y el PNV en ese momento era confesional. Y por cuestiones fundamentalmente religiosas, no se pudo instaurar ese bloque trinacional. Pero en el 33 la situación estaba ya madura porque se dan unos nuevos condicionantes y se da una coyuntura, sobre todo en la primavera de 1933, una coyuntura que es, a mi entender, la que explica que se produzca ese proceso de cara al Galeuzca. Y esa coyuntura es la siguiente. En Cataluña ya se había producido, había conseguido el Estatuto de Autonomía en septiembre de 1932. Pero las transferencias estaban siendo torpedeadas y obstaculizadas, sobre todo en materia lingüístico-cultural y en materia económico-financiera.
Y en Cataluña reinaba un cierto descontento por ese retraso en el proceso de transferencias. Y eso que Esquerra Republicana de Cataluña, que era la fuerza mayoritaria en el Parlamento catalán, tenía representantes en el Gobierno central. Pues a pesar de ello, ese proceso iba muy retrasado. En el País Vasco se había producido una asamblea de los ayuntamientos y se había votado el estatuto, pero faltaban dos trámites por seguir, que era un plebiscito y después la aprobación en las Cortes. Y eso estaba paralizado totalmente. Y paralizado, además, por el ministro de Gobernación, que había estado en el Pacto de San Sebastián, que era Santiago Casares Quiroga. Por lo cual, los galleguistas, fundamentalmente, y en Galicia, existía también un gran descontento por esta actitud retardataria del ministro de Gobernación, que era precisamente gallego. No hay peor cuña algunas veces que de la misma madera. Y en el País Vasco se daba también un proceso muy lento, porque habían sido dos proyectos estatutarios habían sido arrumbados, uno el de 1931 y otro el de 1933, que se había separado de ese proceso estatutario Navarra. Sería muy largo explicar por qué, pero lo cierto es que había ocurrido. Y se estaba tramitando un proceso solamente triprovincial, que se aprobaría en una asamblea de representantes de ayuntamientos en Vitoria a primeros de agosto, el 4 de agosto, precisamente durante el viaje triangular del Galeusca. Y además de eso, en el País Vasco se estaba produciendo una fuerte represión por parte de las fuerzas del orden contra el nacionalismo vasco. Precisamente durante el viaje Galeusca hay muchos nacionalistas vascos que están en la cárcel y que los van a visitar en la cárcel de la Rínaga de Bilbao, los viajeros triangulares galeuzcanos, entre ellos los gallegos y los catalanes. Por tanto, digamos que se da una coyuntura de descontento en los tres países periféricos que explica que se produzca el inicio de un proceso de formación de un bloque trinacional para superar este retraso y este retardamiento que tiene la República respecto a los procesos estatutarios de las tres naciones, especialmente el gallego y el vasco. Y en ese momento, en este ambiente efervescente y de descontento, se producen cuatro hitos o referentes que son los que dan origen ya a la Constitución de lo que se llamaría el Galeuzca o Pacto de Compostela, que se firmaría el 25 de julio de 1933. Y esos cuatro hitos son el mitin del frontón Euskalduna en Bilbao desde 2 de abril de 1933, la celebración del segundo Aberri Egun en Donosti el 16 de abril de ese mismo año, los viajes a Barcelona de la cúpula del Guipúzcoa Buru Batxar durante toda esa primavera entre marzo y junio. Y, en cuarto lugar, el viaje de unos observadores catalanes de diferentes fuerzas políticas que visitan el País Vasco y, concretamente, más Guipúzcoa que Vizcaya, del 24 al 30 de mayo de 1933. Voy a hablar un poco de cada uno de estos hitos o mojones. El 2 de abril de 1933, organizado por ANV, una fuerza minoritaria, no tenía diputados en el Parlamento Español y tenía algunos concejales en algunos ayuntamientos, organizado por ANV, se produce en Bilbao un mitin en el frontón Euskalduna en que intervienen Castelao, por el Partido Galleguista, Josep Riera y Puntí, que había firmado la Triple Alianza de 1923 por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, y varios integrantes de la dirección de ANV, concretamente Juan Carlos Basterra, Luis Urrengo Echea y Julián Arrián, que era de ANV en este momento, pero había sido de Comunión Nacionalista Vasca y había firmado el pacto de la Triple Alianza de 1923. En ese momento se produce ese mitin y viajan a Guernica, y en Guernica firman este pacto que tienen ustedes en pantalla, que es considerado como el auténtico precedente del pacto de Compostela o Galeuzca. Identificados vascos, gallegos y catalanes ante el problema de liberación de nuestros respectivos pueblos, sellamos hoy bajo el árbol de Guernica el pacto de mutua solidaridad que ha de traernos la ratificación de aquel anhelo. Guernica, 2 de abril de 1933, Gore Euskadi Askatuta, Seijo Tarsabin, por ANV, Viva Galiza Ceibe, Alfonso R. Castelao, y Visca Cataluña Llure, Josep Riera y Puntí. Es curioso que más abajo firmen unos días después María Luisa González de Giral,
que era la mujer estaba emparentada con Manuel Azaña y el propio Manuel Azaña, lo ven ahí más abajo, junto ante el viejo árbol de Guernica, asocio las libertades vizcaínas con la libertad republicana. Manuel Azaña, día del 4 de 1933. Esto está en el álbum de personalidades de la Casa de Juntas de Guernica. Este pacto es interesante. Lo que pasa es que ANV, como se puede ver en una carta que pondré más adelante, escrita por el presidente de ANV, Andrés Perea, dice: nosotros en ese meeting y en ese pacto se ve claramente que las tres fuerzas están dispuestas a sellar un pacto trinacional. Pero ANV se da cuenta que es una fuerza minoritaria y en una carta que le escribe a la dirección de Esquerra Republicana le dicen: nosotros poco podemos hacer si no se suma el PNV, que es la fuerza mayoritaria, y que además puede poner en marcha un sindicato como es ELA-STV. Y entonces, esa idea de que se sume el PNV la asume el Gipuzkoa-Burubatzar, no el EBB, curiosamente, sino el Gipuzkoa-Burubatzar. ¿Por qué? Porque el Gipuzkoa-Burubatzar le tocaba organizar el Aberriaguna el 16 de abril, unos días después. Entonces, el Gipuzkoa-Burubatzar asume esa idea de ir preparando un pacto trinacional y se celebra el segundo Aberriaguna, con un lema muy concreto: Euskadi-Europa. Era el lema de ese segundo Aberriaguna. Y en ese lema y en el mitin central de la Aberriaguna, que se celebró aquí en Donosti, participaron el secretario del Congreso de Minorías Nacionales, adscrito a la Sociedad de Naciones, antecedente de la actual ONU, con sede en Ginebra, un estoniano que se llamaba Evald Amende. Participan dos catalanes, Francesc Maspons i Anglesel y Manuel Carrasco y Formiguera. Manuel Carrasco y Formiguera, de Unió Democràtica de Catalunya, y Maspons, del Partido Nacionalista Catalán. Y por parte del Partido Galleguista, Ramón Otero y Pedrallo, que era junto con Castelao un líder del Partido Galleguista y además diputado en el Congreso por este partido. Y ahí ya empiezan a celebrarse reuniones entre las distintas fuerzas políticas de las tres naciones. Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo está Castelao en el centro, en la Casa de Galicia de Bilbao, antes de firmar el pacto de Guernica del 2 de abril. Y aquí es ya el recibimiento que le hacen a Evald Amende cuando llega a Guipúzcoa para participar en el segundo Aberriaguna. Evald Amende es este que estoy señalizando aquí. Maspons, el que señalo. Telesforo de Monzón, que era el presidente del Gipuzkoa-Burubatzar, que los está recibiendo. Y a su izquierda, Manuel Carrasco y Formiguera, que sería después fusilado y que fue fusilado precisamente cuando venía de Francia para Bilbao en un barco, el Galerna, y que venía también a Isol, en ese mismo barco. A Isol fue fusilado en Hernani y a Manuel Carrasco y Formiguera lo llevaron a fusilar a Burgos. Ahí es otro hito importante porque ahí se gesta ya, se va gestando lo que se llamaría el Galeuzka. Otro hito, el tercero, son los viajes a Barcelona de la cúpula del Gipuzkoa-Burubatzar. No solo viajan a Barcelona a la cúpula, sino que incluso pronuncian varias conferencias e incluso, es más, hay un homenaje de la mujer catalana a la mujer vasca con asistencia de más de 300 comensales en Barcelona y donde participan mujeres activistas vascas, como por ejemplo una muy conocida, Aida de Aguirre, o la señorita Codorniu, que pertenecía a la familia de los del Cava y que era nacionalista de Unió Democrática de Cataluña. Hay por lo menos varias reuniones y conversaciones en Barcelona. Yo tengo datadas, extraídas del diario El Día y del diario Euskadi, el 24 de marzo, el 5 de abril, el 7 de mayo y el 12 de mayo en Barcelona. Y ahí es donde se va configurando el futuro pacto de Compostela que se firmará en el 25 de julio, el Día de la Patria Gallega, en Santiago. Y el cuarto hito es la visita de una comisión de observadores catalanes en mayo a Guipúzcoa y a Vizcaya, en mayo del 24 al 30 de mayo. ¿Qué había pasado? Que en las conversaciones que habían celebrado en Barcelona Telesforo de Monzón y Hernando Arena
con Batista y Roca, el director de Palestra, que era el que servía de nexo de unión con todas las fuerzas nacionalistas catalanas, Batista y Roca le indicó a los nacionalistas vascos que Esquerra Republicana era reticente a entrar en un pacto juntamente con el PNV, porque consideraban el PNV que era muy católico, muy clericaloide, socialmente reaccionario y activamente republicano. Eso aparece en la prensa catalana, yo no me lo invento. Entonces, para evitar todas estas suspicacias y eliminar todos estos recelos, se envió una comisión de observadores catalanes en el que venían un representante de Esquerra Republicana de Cataluña, Roseli Vilar, uno de Acció Catalana, Pau Vila, otro de Unió Democràtica de Catalunya, Carbonell, y uno de Acció Catalana Republicana, Tomás Roch i Llop. Estos visitaron Guipúzcoa y Vizcaya y emitieron unos informes altamente favorables, donde en ellos admitían una clara admiración hacia la organización y el entusiasmo del movimiento nacionalista, que consideraban popular, democrático, socialmente basado en las doctrinas más progresistas de la Iglesia e injustamente perseguido. Hay algún informe incluso mucho más positivo que estos datos que os estoy dando yo. Entonces, tras este periplo de los observadores catalanes y este informe favorable, quedaba realmente ya apuntalada la realización de un viaje triangular Galicia-Euskal Herria-Cataluña, durante el cual se firmaría el pacto Gale-Euska. Entonces, estos son los antecedentes de todo este momento previo, de estos instantes previos a la firma del pacto Gale-Euska. Mediante estos cuatro hitos se gesta definitivamente ese pacto trinacional, y el que realmente lleva todo el peso de la gestación es el Guipúzcoa-Buru-Batxar, fundamentalmente Telesforo de Monzón y Hernán Dorrain. Ellos son los que hacen un llamamiento a través del Día Se Puede Ver. Este Guipúzcoa y Dascaricha, secretario del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, organiza la caravana que de nuestra región ha de salir a aquellos lugares, a Galicia se refiere. Sabemos que un grupo de patriotas guipuzcoanos desea agregar esta caravana y, de contar con un número suficiente, se contrataría un autocar. De hecho, no fue un autocar, sino fueron dos coches proporcionados por don Manuel de Ujo y al viaje triangular. Aquí tienen en la Basílica de Loyola, el día antes de la celebración de la Berriaguna. Este es Teodoro Hernán Dorrain. Esta es la celebración del mitin del segundo Berriaguna. Se puede ver aquí la bandera gallega, la ikurriña y la catalana. Telesforo de Monzón en el mitin del segundo Berriaguna. Ábal Enmende, el secretario del Congreso de Minorías Nacionales. José Antonio Aguirre. Aquí está la mesa presidencial, Ábal Enmende, Maspons y Anglesels, y Manuel Carrasco y Formiguera, don Ramón Otero Pedrallo, el representante del Partido Galleguista, perorando durante el mitin. Esta es la recepción del viaje de los observadores catalanes cuando llegaron por Navarra, en la zona del Alto de Lizarrusti, y aquí está la recepción. Este es Telesforo de Monzón. Eso está en el río cerca de Ataún, un alto en el camino. Esta es la caricatura de los viajeros triangulares durante ese viaje de los observadores catalanes, el 28 de mayo de 1933. Esto es el claustro del Museo de San Telmo. Aquí están Aisol, Tomás Roig i Llop, de Acció Catalana, Pau Vila, Roseli Vilar, de Esquerra Republicana de Cataluña, Batista i Roca, y este es un caricaturista muy conocido que firmaba con el seudónimo de Chiqui, que hacía caricaturas para el Día. Aquí están las firmas de estos viajeros en el álbum de la Casa de Juntas de Guernica, Tomás Roig i Llop, Batista y Roca. Esta es la carta que le escribe Andrés Perea a la dirección de Esquerra Republicana, indicándole
que si el PNV no se suma al pacto triangular, no hay nada que hacer, porque es la fuerza mayoritaria. Entonces, todos estos cuatro hitos que repito para marcarlos bien son el mitin del frontón Euskalduna, el Aberri Eguna, el viaje de la cúpula del GBB a Barcelona y el viaje de los observadores catalanes. Después de estos cuatro referentes, queda definitivamente apuntalado el viaje triangular y la realización de un pacto trinacional que se va a celebrar en Compostela. Ese pacto se firma el 25 de julio de 1933 en Compostela. Previa a la firma del pacto se celebra un mitin multitudinario en el que por parte vasca además interviene una gran mitinera, Julen Urzelai, de Azpeitia. Y uno de los grandes mitineros por parte galleguista era este señor que tienen ustedes aquí, que se llamaba Castelao, delante de la estatua a Rosalía de Castro en la Alameda. Este es el lugar donde se firmó el Pacto Galeusca. Es la biblioteca del Seminario de Estudios Galegos, que está al lado mismo de la catedral. La mesa desdice, ciertamente, la mesa es moderna. Y este es el Pacto Galeusca firmado el 27 de julio de 1933. Ahí abajo aparecen las firmas. Es el pacto del 25 que después fue ratificado en Bilbao el día 30. Y en el que firman todas las fuerzas políticas de las tres naciones, excepto una fuerza minoritaria catalana que se llamaba el Estat Català. Perdón, Nosaltres Sols, que es una traducción del irlandés Sinn Féin, nosotros solos. Era una fuerza muy minoritaria y que no tenía representación parlamentaria. Firmaron por el Partido Galleguista Alexandre Bóveda, por Ultrella, una organización juvenil galleguista, Álvaro das Casas, que vendría aquí a Donosti, por el Partido Nacionalista, el presidente de la BB, Dosanda Barats, Joseba Rezola, que iba en representación del Gipuzkoa Burubatxar, Esteban Disusi, que iba en representación del Árabe Burubatxar, y Manuel Dirujo, que iba en representación del Nápar Burubatxar, por el PNV. Batista y Roca y Josep Girona, en nombre de Palestra, Pau Vila, por Esquerra, por Acció Republicana Catalana, Josep Pich i Salarich y Pau Muñoz Castañar, en representación de Unión Democrática de Cataluña. Y posteriormente en Bilbao se añadirían Estel Rich, de la Liga Catalana, Manuel Carrasco y Formiguera, de Unión Democrática, Andrés Perea, de ANV, Josep Riera y Puntí, de Esquerra, y los demás ya habían firmado en Santiago de Compostela. Estos nuevos firman y ratifican el pacto en Bilbao el día 30, porque hubo un viaje. Primero fueron de aquí los vascos a Galicia, de Cataluña, y se unieron en Orense. De Orense fueron a La Toja. De La Toja, siguiendo la costa, fueron a Santiago de Compostela. Estuvieron en el mitin el día 25, estuvieron en una misa en gallego, oficiada por un canónigo que se llamaba López Carballeira, amigo de don Alberto Naindía, por cierto, los dos canónigos en Valladolid. Al día siguiente, después de oír misa, el 26, se dirigieron a honrar a Rosalía de Castro, un Santo Domingo de Bonaval, fueron a Coruña, de Coruña a Ferrol, etc. En Ferrol intervino hasta, por parte del Partido Galleguista, que entonces lo era militante, Gonzalo Torrente Ballester, el gran escritor, en Ferrol. Y por la zona de por Asturias y San Vicente de la Barquera, por Santander, llegaron el día 30 a Bilbao. El 31 hubo la famosa fiesta del Iñaki de Una y el día 1 estuvieron aquí en Donosti. Ya hablaré después de la estancia en Donosti. Después se dirigieron a Cataluña y además de lo que firmaron aquí, en Cataluña, firmaron también otros compromisos, como por ejemplo urgir la tramitación de los estatutos vasco y gallego, avanzar inmediatamente hacia una estructura federal del Estado, en consonancia con el espíritu originario de la República, crear un bloque galeuzca en las Cortes y procurar el ingreso de Galicia en la Sociedad de Naciones. Muchas de estas cosas después no se cumplirían. La estancia en Donosti es muy interesante porque de Bilbao se dirigieron los expedicionarios después de unas breves paradas en Cestona, Deva, Azpeitia y Loyola, donde visitaron el santuario, llegaron a San Sebastián a las 12. En Deva incluso
estuvieron en el cementerio para testimoniar el pésame al alcalde por 9 víctimas de la localidad a consecuencia del naufragio de una motora llamada Jesús el domingo anterior, el día 30 de julio, en cuyo siniestro perecieron 14 de los 25 pasajeros. Los catalanes depositaron además una corona con la siguiente inscripción en nombre de todas las madres catalanas. La primera actuación de los viajeros en Donosti consistió en dirigirse a la audiencia para hablar con los jurados de un juicio de la causa seguida contra Francisco de Idiáquez. No pudieron conversar con ellos, hay un relato de un viajero, Álvaro das Casas, que después voy a leer. Estuvieron en los jales de Eusko Pizkunde, en el Museo de San Telmo, en la sede de ANV en Eusko Indarra, que estaba en la calle 31 de agosto. A la tarde se celebró un acto político, un gran mitin en el local del Naski Saski Pospoliña, situado en el desaparecido Cursal, que según Álvaro de las Casas, el viajero gallego, estaba ocupado por más de 2.000 personas. Realizó la presentación del acto Teodoro Hernán Dorena, que estaba presidente en funciones del GBB porque Telesforo de Monzón estaba enfermo. Tras él intervino Pau Vila, Piqui Salarik, Batista y Roca y el galleguista Álvaro das Casas en este mitin del Naski Saski Pospoliña. Tengo aquí recogido lo que decían los periódicos, sobre todo me baso fundamentalmente en los relatos del día, y aquí tienen varios de los representantes que firmaron el pacto galeusca. Jesús dos Andabarat, presidente del Euskadi Buru Batxar y también del Napar Buru Batxar en ese momento, era médico y, en Tafalla. Joseba Rezola, Ordizierra, Álvaro das Casas, uno de los gallegos que vino aquí y que les voy a leer después el relato, un personaje contradictorio muy curioso, Manuel Dirujo, Alexandre Bóveda, secretario del Partido Galleguista, fusilado por los alzados en el 36, el 17 de agosto de ese mismo año, José María Batista y Roca, que vivió muchos años en el exilio y fue catedrático de la Universidad de Oxford. Aquí están durante el viaje, el día 26 de julio exactamente, delante del monumento monumento de Carral, es un monumento erguido a los primeros galleguistas que fueron fusilados en el año 1846 en Carral. Ahí se puede ver, este es dos Andabarats, Irujo, Álvaro das Casas, Rezola, Batista y Roca. Aquí están, este es Junen Urcelay, Josu dos Andabarats, Joseba Rezola, Manuel Dirujo, en uno de los coches matrícula de Navarra que llevaron a Galicia. Esta es la firma de los viajeros triangulares, de los del Pacto Galeusca, antes de llegar aquí a San Sebastián, en Guernica. La firma es en Guernica. Este es, curiosamente, los dos hoteles donde pararon los gallegos, el gallego y los catalanes. Aquí en el Hotel Europa y en Pamplona en el Hotel Maisonave. No es el Maisonave donde está ahora, estaba donde está un bar que se llama el Bar Gaucho. Ahora el Hotel Maisonave está en otro sitio diferente. El día, el 1 de agosto, los actos organizados en Iñor de Oñaki de Una, jornadas nacionalistas en Donosti, la entrada al antiguo Cursal, la foto del antiguo Cursal donde se celebró el acto el día 1 de agosto, el mitin trinacional, una carta del representante de Unión Democrática de Cataluña que se la envía a la viuda relatándole datos e información sobre el viaje, me la proporcionó a la propia viuda, Josepa Dinarés Closas. Esto ya es en Barcelona, firmado en Radio Asociación de Cataluña. Aquí ven la firma de Álvaro das Casas, de Isusi, de Maripaz Sistiaga, una donostiarra que viajó a Cataluña, a Barcelona, junto con Teodoro Hernán Dorena. Marisol Morales, una persona muy curiosa, una mujer del Partido Galleguista que llegó a ser directora de La Vanguardia durante el franquismo. Irujo, Ramón Goñi, el secretario de Nalpa Buru Batxar, Hernán Dorena, la firma de él,
Chomín Epalza, que también fue a Barcelona en representación del Euskadi Burubáchar. Javier Caballero, que era alcalde del Ciego, del PNV, es decir, una serie de personas que fueron a Cataluña después de estar aquí en Donosti, y aquí los pueden ver. Aquí está, por ejemplo, Irujo, y este es Álvaro das Casas, y este es Pompeu Fabra, un gran lingüista catalán, en la sede de Palestra. Hay un relato muy interesante que no me niego, no puedo silenciarlo, porque da algunos datos curiosos, unos correctos, otros no tanto, del viajero gallego. Este viajero, Álvaro das Casas, fue un personaje contradictorio. Fue monárquico, preceptor de Alfonso XIII, después se pasó al galleguismo, en el momento de 1933 era independentista radical y terminó muriendo abrazado al franquismo en el 1950. En este momento, que era independentista a tope, tiene un relato muy curioso que escribió en el año 34 Álvaro das Casas y que dice, 1 de agosto, me levanto con un cansancio que me caigo, a las 9 salgo en un auto con la señorita Urzelay y Susi Rezola, mis tres mejores amigos de Euskadi para Donostia. Nos detenimos unos instantes en Zestoa y después en Loyola, donde de verdad solo me llaman la atención unas lápidas de mármol todas llenas de letreros vascos. ¿Suponen una claudicación de los jesuitas frente al nacionalismo? ¿Significan un gesto de sinceridad de la compañía aquí en su país natal, donde no tiene que fingir sentimientos, no doblegarse a exigencias extrañas? El resto no me interesa, ni la capilla, ni el convento, ni la Santa Casa, nada. Aire helado de todas las mansiones jesuíticas, riqueza vacía de todo sentimiento artístico y humo de turismo beato desnudo de emoción religiosa. Azpeitia, el paisaje siempre amable, húmedo, verde, más dulce, mucho más. Bueno, está escrito en gallego, la traducción la he hecho yo al castellano. Que por las montañas de Vizcaya está matizado de construcciones de más elevada y sensible elegancia. Vamos recorriendo pueblos nombrados en todas las rutas plutocráticas y en nuestros oídos parece que se vuelcan todas las notas del gran mundo escritas por los diarios de la corte desde la regencia. Las artes, autógrafo, golf, perfumes de París, oro de los más viejos bancos londinenses, etc. Llegamos a San Sebastián y vamos directamente a la audiencia para saber el resultado del proceso Idiáquez. Ya ha terminado y no encontramos a nadie que nos dé noticias. Este proceso es muy curioso. Dos hombres pelean. Cuando uno de ellos está a punto de caer, llega su hermano que lo ve en trance de muerte, sale en su defensa y mata al agresor. Proceso. Los jurados no entienden una palabra de castellano y pensando que emiten un veredicto absolutorio, responden lo contrario y el hermano Salvador Idiáquez es condenado a cadena perpetua. Ya en la calle, los afligidos jurados conocen las consecuencias trágicas de su confusión. Hacen público que ellos no hablan más que euskera, que no entendieron las preguntas que se le hicieron y que queriendo absolver a Idiáquez lo condenaron. Quieren dejar su conciencia tranquila. Entonces los jurados son procesados por quebrantamiento del secreto sumarial. Este segundo proceso es el que terminó antes de llegar a nosotros. Me llevan al Hotel Arana, lleno de maquetos bañistas. Después, en un café, me olvidé del nombre, converso largamente con catalanes y vascos, compañeros del viaje. Les pregunto, ahora ya un poco lejos, ¿qué recuerdos trajeron de mi país? ¿Cuál es el recuerdo que queda más prendido en ellos? Y aquí las respuestas. Hay una serie de respuestas de los viajeros que no tienen mucha importancia. Y después dice, todos juntos vamos después a Euskopiskundia, Renacimiento Vasco, club nacionalista muy bien dispuesto, con gran lujo, donde se junta la élite donostiarra. Pregunto por el insigne padre Donostia, que está de descanso fuera de la ciudad y tengo con él una larga conferencia por teléfono. Aquí conozco a don Isaac López Mendizábal, hombre de gran simpatía y de una erudición nada vulgar. Regenta una editorial que lleva 2 siglos de trabajo. Parece hombre rico, hidalgo, que trabaja por patriotismo y no por necesidad. Me dice cosas muy interesantes. Tiene en venta más de 1 millar de libros de los que lleva publicados en euskera, un 15%. Me asegura que los escritores más apreciados en el idioma vernáculo son el padre Mendiburu en el siglo XVIII y en la actualidad en romántico Domingo Aguirre y el poeta Javier de Lizardi. Los libros en euskera se venden sobre todo entre la mocedad. El núcleo intelectual más fuerte, me dice, radica en Bilbao, centro del nacionalismo. Lleva publicados diferentes libros de rezo, uno de su autoría. El primer libro publicado en euskera data de 1525 y está en la Biblioteca Nacional de París, el único ejemplar que se conoce. Va a ser reeditado en facsímil. Mendizábal recorrió casi todo el mundo y no conoce Galicia. Me habla con sapiencia y mucho tino de Rosalía,
Currus y Brañas. Nunca oyó hablar de Pondal. Me llevan al Museo de San Telmo, que me parece un poco abandonado, a pesar de su gran riqueza y su inmenso interés etnográfico. Vamos después al local de Acción Nacionalista, donde se encuentran las izquierdas del nacionalismo. Se nota enseguida que Acción es mucho más pobre que el Partido Nacionalista y no está bien organizada, pero en verdad tengo que confesar que sus afiliados tienen un sentimiento separatista que no desmerece de la gente del partido. Nos invitan, muy gentiles. Hacia las 7 damos un mitin en el Teatro de las Pospoliñas, niños nacionalistas. Nos escuchan más de 2.000 personas, curas, soldados, mujeres del pueblo, damas cargadas de brillantes que vinieron en coches espléndidos, vendedores de periódicos, obreros, navieros, millonarios, etc. El teatro no tiene palcos ni asientos de preferencia y hoy da un aire de fraternidad a la reunión que nos impresiona. Emociona ver con qué simpatía y sencillez conversan gentes de las más opuestas clases sociales. Discurseamos Hernán Dorena, Pau Vila, Piti Salarit, Bastista Roca y yo al final, cada uno en su lengua y todos en un elevado deseo de independencia. El público estalla en ovaciones clamorosas que parecen no tener fin. Estoy sorprendido. Yo pensaba que Donostia estaba influida por el inmenso porcentaje de extranjeros que viven en ella y la visitan, y ahora veo el empuje de la reacción nacionalista tan fuerte quizás como en las tierras de Vizcaya. Hice uno de los discursos más violentos de mi vida y la muchedumbre me acompañó apoyando mis tesis apasionadamente. Después de comer vamos a degustar un cafecito en el Hotel Europa con los hermanos de Cataluña y a continuación todos juntos visitamos el local del Partido Nacionalista. Van con nosotros algunas señoras, entre ellas una moza hermosísima, admirable, cautivadora, que se llama María José Ganuza. Ella dice, claro está, Ganuza Tar Marillosepa. Se hace una pequeña fiesta hasta la medianoche, pues la policía llega a prohibir que se canten los locales nacionalistas después de esta hora, mientras consiente abiertos los cabarets, cafés de cante y otros lugares de diversión hasta el amanecer. Mari Pepa, María José Ganuza, adorable, canta y chasoan laño dago, abeusto escotarra, orchea y sarederra y otras canciones bellísimas. Una de ellas me cautiva sobremanera y la chica me la traduce. Angelito del cielo, como una estrellita, te quiero más a ti que el pájaro a su cría. En el mar hay niebla, hasta la barra de Bayona, te quiero más a ti que el pez a las olas. ¿Por qué Mari Pepa me recuerda a Juana de Arco? Es dulce como ella, suave, tierna y de ingenuidad de niña, y como ella, guerrera, valiente, alentadora. Ya pasó también persecuciones y cualquier día volverá a caer en la cárcel. Como a Jaide de Aguirre en Bilbao, es la organizadora de las Emacumes. Como ella, es mujer de gran fortuna y altísima categoría social. Y como ella, lo sacrificó todo en lo mejor de la vida a esta tarea de ser útil a su pueblo. 1 de agosto, 2 de agosto, salimos para Tolosa, donde descansamos en el bachoque que costó cerca de 4 millones de reales y fue construido, como todos los bachoques, mediante acciones de 10 duros. Vuelvo a encontrarme con el gran tolosarra Mendizábal, que me regala un libro de lecturas para la escuela, en euskera, como jamás he visto otro tan bien hecho. Era el Xabiercho. En larga hilera de coches enfilamos las tierras de Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa quedan atrás. ¿Qué impresión llevo de estas tierras? El nacionalismo y el carlismo han conquistado en ellas la totalidad de la población indígena, aquel con una ventaja del 80% sobre este, que hoy o mañana será absorbido por los patriotas. Inevitablemente, dentro de los pueblos con una personalidad suficiente para señalar una neta diferenciación con su vecino, Euskadi ocupa el primer lugar, pero tiene dos enemigos considerables. Uno, la pérdida de ley de idioma, que contra lo que me digan, yo vi que apenas es practicado por una pequeñísima minoría. Otro, que estas profundas diferencias raciales laten en la mayor parte de los vascos como un sentimiento, pero no como un estado de conciencia. El Partido Nacionalista Vasco tiene una ventaja, contar con una organización perfecta como no tiene semejanza en el mundo. Esta organización, que abarca ancianos, niños, mujeres, obreros, empleados, rentistas, etc., le da fuerza económica para poner en práctica cuantos proyectos quieren imaginar y supone una continua movilización política, con un exactísimo control que vi confirmando esta afirmación de Arbeloa que suscribo. Si de la noche a la mañana Euskadi quedase libre, el partido en media hora sustituiría todos los órganos de poder y de administración, de tal manera que nuestra vida estatal no se demoraría 10 minutos. Me asombró el sistema altamente democrático de elección de los directivos y la autoridad de estos, que una vez electos es omnímida e indiscutible. Yo vi que para un nacionalista las decisiones del presidente de la Euskadi Burubachar tienen más poder que los de un jefe de Estado.
Efectivamente, como ya suponía, el nacionalismo, tanto Acción como el partido, no disponen de núcleos intelectuales. Descontadas algunas excepciones, los intelectuales vascos o les son enemigos o indiferentes, que es mucho peor. En cambio, cuenta con las masas proletarias. Me habían dicho los catalanes, y lo pude comprobar en parte, que al nacionalismo le faltan temperamentos políticos dirigentes. En parte, pues si bien es verdad que respecto a Madrid no sacaron jamás las ventajas que estaban en condiciones de lograr, ni supieron posibilitar a tiempo un estatuto que ya debía estar en funcionamiento, también es cierto que supieron plantear su problema en la política de Europa con una eficacia y oportunidad superior a la de los catalanes, no disponiendo de hombres como Cambó en trato directo con los hombres de Estado más nombrados de nuestro tiempo. Pienso que hoy las cancillerías siguen con más interés el desarrollo del nacionalismo vasco que los avances del catalán. Dejo estas tierras con pena. El pueblo a hervir aguarda el momento de echarse a la lucha definitiva. La victoria es segura y está garantizada. Pero no sé si los dirigentes tendrán impulso para disponer el momento de la pelea. Dudo que recelen y dejen perder esta ocasión que nunca se les volverá tan favorable. Qué dolor si toda esta pasión se perdiera en el juego de unas elecciones a diputados. Este es el relato de Álvaro Das Casas en relación con lo que dice de Donosti el 1 y el 2 de agosto. Lo cierto es que el viaje siguió a Barcelona y uno de los catalanes que venía en la expedición no era un personaje importante, Joaquín Renart, escribió, hizo una serie de dibujos que son los que les estoy mostrando aquí a continuación. Este es Manuel Dirujo. Pontevedra, La Toja, Castelao, mitineando delante de la Rosalía, y esta es la señorita Urcilay, la señorita vasca, Julen Urcilay, pronunciando el mitin con la bandera gallega y la curriña, Esteban de Isusi, Ribadeo, una señora del pueblo, una dona del pueblo, un dirigente nacionalista vasco, los dancharis en el campo de San Mamés, el día de Iñaki Deuna, el 31 de julio, la fiesta de Iñaki Deuna, son dibujos hechos por él. Se conservan en una especie de bloque y están publicados. Se pueden incluso ver por internet. Julio Ruiz de Ollaga, un periodista que hizo el viaje triangular, era navarro. Álvaro Das Casas, el representante gallego. Ramón Goñi, Manuel Dirujo. Estas son las banderas de un galeusca posible. ¿Cuál fue el resultado del viaje triangular? Pues el resultado fue que se comprometieron durante ese viaje triangular a crear una especie de órgano común de las tres naciones, urgir la presentación de los estatutos vasco y gallego, avanzar inmediatamente hacia una estructura federal del Estado, crear un bloque galeuzco en el Parlamento, conseguir un decreto de bilingüismo para Euskadi y Galicia, procurar el ingreso de Galicia en la Sociedad de Naciones, pero todas estas pretensiones u objetivos quedaron en agua de borrajas porque hubo obstáculos externos e internos. Hubo obstáculos internos, sobre todo las diferencias ideológicas y estratégicas entre las fuerzas firmantes y participantes, el incumplimiento de algunos pactos o de algunos objetivos en algunas facetas, y después el cambio de coyuntura política en el otoño de 1933, que se saldó con el triunfo de las derechas y la instauración de lo que se llama el bienio derechista o bienio negro, que hizo inviable muchas de estas pretensiones. Con esto termino mi charla y estoy dispuesto a que me sometan a un interrogatorio para contestarles si tengo luces y sabiduría suficiente. De acuerdo, pues queda abierto el turno de preguntas. Si alguno de los presentes quiere plantear sus reflexiones o sus dudas, sus preguntas o al menos sus reflexiones con relación a la exposición que hemos escuchado, interesante y densa, pues adelante. Sí, por supuesto. Gracias.
Vamos a ver, en cuanto a la primera, Casares Quiroga pertenecía a un partido que se llamaba la Organización Republicana Gallega Autónoma, que se integró junto con otros partidos en una especie de Federación Republicana Gallega, FRG, y intervino en representación de todos esos partidos, entre los cuales estaba el galleguismo, el Partido Galleguista, en el Pacto de San Sebastián en 1930. Sabemos, por los relatos de varios de los que intervinieron allí, que los que hicieron mucho hincapié en que ellos serían partidarios de la República, pero solamente si la República colmaba las aspiraciones periféricas de vascos, catalanes y gallegos, fueron los catalanes. Que había representantes de tres partidos políticos, Macià i Mallol, Jaume Igader, que después sería alcalde de Barcelona, y que ellos reclamaron a todos los presentes que ellos apoyarían a la República si la República concedía al menos estatutos de autonomía. Santiago Casares Quiroga se sumó a la petición de forma muy tibia, muy tibia. Pero después, cuando intervino en el gobierno, él pertenecía a la Organización Republicana Gallega, pero se integró dentro del Partido de Izquierda Republicana de Azaña. Entonces, se desligó prácticamente de Galicia y siguió pues, las directrices de lo que imponían los partidos entonces en el poder, que eran Izquierda Republicana y el Partido Socialista Obrero Español, que apoyaba a Izquierda Republicana. Y, por tanto, los galleguistas lo acusaron siempre de ser un traidor. Y, además, era un hombre muy timorato. De hecho, ya sabemos cuál fue su actuación en el 36, que volvió a ocupar labores de gobierno y tuvo que dimitir inmediatamente. Ya el 20 de julio ya dimitió Santiago Casares Quiroga. Después se exilió y en el exilio se desvinculó prácticamente de todas las fuerzas políticas que luchaban contra el franquismo en el exilio. Aparte de que estaba muy enfermo con tuberculosis y murió ya en 1950 en el exilio. Es muy conocida una hija suya que fue una gran actriz de teatro en Francia, María Casares. Esta es un poco la trayectoria de Santiago Casares Quiroga. En ese momento, él siendo ministro de Gobernación, si hubiera tenido suficientes redaños como para seguir las aspiraciones de un estatuto de autonomía para Galicia, podía inmediatamente agilizar los trámites para la celebración de un plebiscito referéndum, tal como exigía la Constitución Republicana, y después el ingreso, previo plebiscito, el ingreso del estatuto en las Cortes. Y el estatuto gallego, como saben ustedes, se plebiscitó el 28 de junio del 36 y no tomó estado parlamentario hasta las Cortes republicanas que se celebraron en noviembre de 1945 en México, en el exilio ya. Eso en cuanto a Casares Quiroga. Y en cuanto a lo segundo que me decía, hombre, el Galeusca es una semilla que está ahí y que en cualquier momento, como el Avis Fénix, puede resucitar. Y de hecho, resucita porque todos estos años que se han celebrado, por ejemplo, elecciones europeas, hemos visto cómo han ido en connivencia partidos nacionalistas de las tres naciones formando un solo bloque, una coalición de cara a las elecciones europeas. Hoy mismo he leído en la prensa que es muy probable que se forme una coalición entre EH Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego. Y Compromiso por Galicia, que es un partido nacionalista gallego, ya está en conversaciones con el PNV para adherirse a un bloque también nacionalista, juntamente seguramente irían con CIU, posible, de cara a las europeas. Esto no hubiera sido posible si no existe ese hito, ese referente, que es la Triple Alianza de 1923 y una serie de pactos y de coaliciones que se han ido formando en todas las elecciones europeas. Ha habido coaliciones, en una de ellas fueron conjuntamente CIU, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego a unas elecciones europeas. Esto no se hubiera producido si no hubiera habido toda esta serie de pactos. Yo solamente hablé del 33, pero ha habido pactos galeuscanos en el exilio, en 1941 en Argentina, en 1944 en México, por parte de todas las fuerzas nacionalistas de las tres naciones que estaban en México en ese momento, exiliadas. En ese 1945 en Argentina,
En 1958, de nuevo en Argentina. En 1959, en Venezuela. En 1973, 74 y 75 hay anteproyectos de pactos galeuscas en París, promovidos por Batista y Roca. En el 78, incluso, hay un intento de pacto galeusca que estaban el Partido Socialista Gallego Socialdemócrata, el PSC y ESB. En Bilbao se firmó una especie de anteproyecto de pacto en el 78, durante la transición. Después quedó eso marginado hasta que se producen las elecciones europeas, y en ese sentido sí que el Galeuzca, que podía haber tenido operatividad en dos coyunturas muy concretas, no se llevó a cabo y fue un problema, a mi entender, que se desaprovecharon dos coyunturas, que fueron la discusión de la estructura republicana en el 31, que si hubiera habido un Galeuzca efectivo, seguramente se hubiera votado una constitución federal donde la soberanía la tienen los entes que se federan y no lo que se votó, que era una constitución integral, es decir, solamente se hablaba de regiones que se les concedía por parte del Poder Central un estatuto de autonomía, que no es lo mismo que una estructura federal. Y otra ocasión desaprovechada fue la Constitución de 1978. Claro, tampoco podemos decir lo que ocurrirá en el futuro, pero ahí hay una semilla, hay un sedimento, hay un pozo, y en cualquier momento es fácil extraer de ese pozo un pacto de tres entre tres, si es que hay ya antecedentes. Hacerlo de nuevo es muy difícil, mucho más difícil que si hay un sedimento. Yo, por mi parte, tenía dos preguntas. Una ya se ha contestado, el posible futuro de Galeuzca. La otra se refiere a un personaje importante en la historia de la Segunda República, Manuel Azaña, cuya firma aparecía, y bueno, muy brevemente, ya sé. ¿Cuál es la actitud de Manuel Azaña ante el nacionalismo en esta época? He leído algunos artículos suyos de la época de la Guerra Civil en que se muestra muy crítico con los catalanes y muy poco simpático hace con ellos. Sigo a decir, soltar algunas barbaridades como... Por ejemplo, a lo largo de los, él decía desde la perspectiva de la Guerra Civil, que a lo largo de la historia contemporánea de España ha sido necesario cada generación bombardear al menos una vez Barcelona. Más verdaderas burradas. Pero he visto por otro lado su firma allí. ¿Cuál es la actitud de Manuel Azaña? ¿Varió con el tiempo? Manuel Azaña era autonomista, pero por obligación, porque él sabía que si no le concedía los estatutos de autonomía a aquellas regiones, así se decía, era muy difícil que la República se sostuviese. Especialmente en el caso catalán, porque uno de los impulsores de la Constitución republicana fueron realmente los nacionalistas catalanes. Y él se daba cuenta que era un hombre inteligente, que si realmente no concedía a Cataluña los estatutos de autonomía, pues era imposible que la República pudiese tener vigencia. De hecho, se ve claramente en un discurso que pronuncia en las Cortes, en agosto del 33, que él fue el que aceleró el que se votase favorablemente el Estatuto catalán y se votase también la reforma agraria, que se votaron el mismo día, el 12 de septiembre de 1933. Y el Estatuto se firmó aquí, la concesión vino el presidente de la República y lo firmaron en la Diputación de Guipúzcoa, el 15 de septiembre, Alcalá Zamora. Aparece incluso saludando al público en una fotografía desde el balcón de la Diputación de Guipúzcoa. Pues bien, hay un discurso de él en el que dice, si no se vota y el Estatuto de Cataluña, la República fenece. Daros cuenta de lo que ya ocurrió hace unos días. Y se refería al intento de golpe de Sanjurjo que se había producido el día de agosto, donde ya le vieron los republicanos las orejas al lobo porque vieron que la derecha se estaba rearmando ideológica, política, estratégica y materialmente. Y él se dio cuenta y era, en ese sentido, era autonomista, pero vuelvo a repetir, por necesidad y por obligación, porque en las memorias que escribió y en la velada de Bernicarlo,
pone, por cierto, a los nacionalistas catalanes y a los vascos les llama mea pila, sobre todo al pobre de Jesús Mari Leizaola, le llama así, el pobre de Jesús Mari Leizaola. Bueno, si no hay ninguna más, pues muchas gracias por la asistencia y hasta otro día. Muy bien. Que tengan feliz... Pues buenas noches, Gabón, Gustioy. Y muchas gracias por tu exposición. Y que nos veamos al año siguiente, dentro de un año, todos aquí. Hay que rearmarse también físicamente, anímicamente, en estos tiempos de crisis.